saludarles. En esta oportunidad nos venimos al Progreso Jutiapa, uno de los municipios más desarrollados y bonitos de Jutiapa. Bueno, es uno de los que nosotros preferimos y por la cercanía también de nuestro departamento Jutiapa. El día de hoy queremos conocer lo que es el transporte del tuk-tuk. Queremos conocer cómo es la vida de un chofer tuk-tukero y conocer los oficios, dar a conocerlo. En esta oportunidad estamos acá en equipo, el equipo de TV Producciones Florián. Estamos con Francisco Ortega. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias a los amigos que siempre están al pendiente de nuestro canal de YouTube de Edgar Florián y también de nuestra plataforma virtual como es TV Producciones Florián. Ya bien lo dijo Selvin, pues el día de hoy venimos a conocer uno de los transportes, los cuales pues son característicos de nuestra bella Guatemala. Hoy estamos específicamente en el Progreso Jutiapa. Acá vemos, estamos en el parque, este parque muy bonito, pues que está acá en el Progreso Jutiapa. Los invitamos, amigos, a que se queden a ver este video hasta el final. Vamos a conocer lo que es el transporte del tuk-tuk acá en el Progreso Jutiapa. Nos encontramos con uno de los choferes de tuk-tuk. Es uno de los transportes bastante populares acá en Guatemala. El Progreso Jutiapa es uno de los municipios más desarrollados del departamento de Jutiapa. Vamos a platicar acá con uno de los amables choferes, propietarios de un tuk-tuk que nos va a dar un colazo, como realmente decimos. Muy buenas tardes, cuéntenos con respecto al transporte del tuk-tuk, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo tiene ya de existir este tuk-tuk acá en el Progreso? Aproximadamente como 20 años. ¿Ese tiempo tiene usted de trabajar en el transporte? Ah, yo tengo como unos 15, aproximadamente, sí. 2005, algo así, empecé a trabajar aquí. ¿De qué horas empiezan con este movimiento? Ahí depende de cada uno, ¿va? De los choferes, ¿va? ¿Es individual, no tiene? Sí, o sea, como aquí no tienen un sueldo, ¿va? Aquí no trabaja, aquí se les paga una cuota a los dueños, ¿va? No, no tienen un sueldo, ¿va? Ajá. Entonces, aquí prácticamente cada persona, le voy a decir, cada individuo hace su trabajo y así le genera su sueldo, ¿va? Pero tenemos un sueldo, voy a decir que nos paguen por día o por mes. Somos como 8 en la casa. ¿Vos, a usted? Ajá. ¿Quieres 6 hijos? Ajá. Sí. Gracias a Dios, sí le ha. Sí, gracias a Dios, mira, aquí estamos luchando día a día. ¿Usted es originario de qué Progreso? Pues yo soy originario de, digamos, se puede decir de Jutiapa, no, no de aquí Progreso, ¿va? Porque soy nacido en el departamento. Una aldea que pertenece más, digamos, a Jutiapa, no que al Progreso, ¿va? O sea, más que todo al Progreso de Jutiapa también, ¿verdad? Sí, pero este Progreso es uno de los municipios bastante visitados también por la gente, ¿verdad? Ah, sí, aquí es. ¿Cómo han sido sus experiencias con los extranjeros, la gente? No, la gente de Jutiapa es amable ¿Has tenido algún pasajero exigente? A veces se toca uno con. Aquí hay de distintas clases de gente, ¿va? Hay gente que está de acuerdo con a pagar a veces y hay gente que no, ¿verdad? Pero. Le regatean siempre, ¿verdad? A veces sí. A veces o a veces ni le pagan a uno también, ¿no? También tienen esa mala experiencia. Sí, ¿verdad? A mí me ha tocado pasar así algunas veces. La
gente solo se va al tuk-tuk y se entra para adentro y dicen ya regreso y ya no vuelve. A veces pasa eso también. ¿Qué ha sido mala experiencia? Sí. ¿Y alguna buena experiencia con pasajeros? Ah, pues sí, hay veces que siempre resulta gente también buena, ¿verdad? Que colaboran, que pagan bien, le voy a decir. ¿Verdad? Sí. A veces sí, si por ejemplo nos dicen son 5, le dicen bueno que te queden los 10. ¿Turistas no mucho vienen aquí o sí? Turistas, algo poco, sí. Aquí vamos a subir una muchacha. Pues, pero es uno de los municipios bastante bonitos, ¿va a ver? Sí, es regular. ¿Usted ya vive aquí en El Progreso? No, yo siempre vivo en Jutiapa. Ah, en Jutiapa. No, ya vivo. Todos los días viene a... Ya vengo todos los días. Pero esta línea es propia, ¿ustedes están actualizados? No, yo trabajo. Ah, trabaja para una empresa. Trabajo, un señor. Pero sí, son hay líneas... Bastantes. Hay varios dueños, ¿va? No, no son empresas, casi. No, es un padre, ¿no? Sé que una persona tiene varios tuk-tuk. Ajá. Ah, sí. No es un solo. Y el tuk-tuk no tiene una línea, sino que para donde el pasajero vaya. No, estos son prácticamente solo para área urbana. Solo aquí dentro. Solo pero en cuestiones de colonia, sí, solo. Sí, está autorizado. Está autorizado por la municipalidad. Solo para área urbana. A los barrios más cerca, sí, va. Ajá. La aldea más cerquita, va. Ya para las aldeas, sí, ya no están alrededor. Las aldeas que están alrededor, sí, están unidas. Ajá. Ah, qué bonito. Qué bonito es el transporte, ¿verdad? Pues sí, lo bueno que tiene que es más económico, ¿verdad? Que por ejemplo, si fueran taxis así, automóviles, le voy a decir, ¿no? Estos son más económicos. Y más accesibles para llegar a los de cualquier lado. Se cobran más barato que un carro normal. Y se gasta menos también para el tuk-tuk tiene motor de eso. ¿Motor de moto tiene, no? Sí, es un motor de 185. Ah, sí, está pequeño. Sí, el máximo pasajero que ustedes llevan en un viaje, ¿cuánto? Ah, pues... Lo que está normalmente es para 3 personas, ¿no? Ajá. Sí, pero normalmente está autorizado para 3 personas, ¿no? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, 3 pasajeros. Bueno, vamos a hacer el recorrido aquí a llegar hasta de donde salimos, amigo. Bonita experiencia conocer El Progreso en tuk-tuk. Sí. Ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo se trabaja aquí, más o menos, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es lo que pueden dar la idea. Sí, la gente aquí ya está acostumbrada así a viajar aquí, ¿verdad? Lo bonito es de que este transporte cabal quedó para este lugar porque si hubiera buses se saturara más el tráfico. Sí, sí, este transporte regularmente es más fácil de digamos que no hace mucho tráfico, ¿verdad? Porque cabe en cualquier lugar, ¿verdad? Más ocupa menos espacio. A día de hoy, ¿cuántos mototaxis están trabajando acá en El Progreso? ¿Cuántos están en circulación? Por el momento hay 124. ¿124? Uh-huh. ¿Solo acá en el área, sí, en el área del Progreso? Sí, solo de aquí El Progreso. Esos son los que circulan aquí, los que están autorizados. Hasta el número 124 está trabajando. Tiene que pagar un impuesto a la municipalidad, ¿verdad? Sí, se paga 100 quetzales mensual. ¿Su nombre, disculpe? Me llamo Nicolás Hernández.
Bueno, don Nicolás, aquí hemos dado una vuelta con don Nicolás en este momento, en este tuk-tuk acá en el Progreso Jutiapa. Pues ha sido un gusto compartir con don Nicolás. ¿Qué tal? Agradecidos con don Nicolás Hernández, que nos dio la oportunidad de conocer, de dar este recorrido acá en el Progreso Jutiapa, una de las partecitas, una de las calles del Progreso. Recorrimos ahí para ver cómo es el transporte del tuk-tuk, así es que esperamos que también ustedes conozcan y que puedan aportar a través de este transporte. Francisco. Claro que sí, amigos, como bien lo dice Selvin, pues muchas gracias a este señor por haber compartido un poco de su tiempo con nosotros para contarnos un poco acerca de lo que es el transporte del mototaxi acá en el Progreso Jutiapa. Muchísimas gracias a don Nicolás, pues como siempre, pues fue un gusto para nosotros compartir un video con ustedes desde el Progreso Jutiapa para todos ustedes. Muchas gracias, será hasta el próximo video.